Hola, molt bona vesprada. Estem en el Hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia. Arriba el temps de magazine a Telesafor. Avui tenim un contingut especial, molt musical. Té 19 anys, s'acaba de complir, és de Gandia, està estudiant fora i ja vam parlar amb ell farà poc més de mig any a voltant de Desnudo Reivindicativo, fotografia, segur que recorden. El seu nom és Braiden Flores. Doncs bé, com que estudia art dramàtic fora, que ara farem el repàs, ja saben que en el món de l'art, quan més facetes controles, millor. Doncs bé, acaba de posar un primer peu en el món de la música i ho ha fet amb aquest cover. 'Cause all me loves all of you, love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh. Ahí estava, és un xicotet abans, després, més endavant, veurem sencer tota l'actuació de Braiden Flores, el que suposa el seu debut en el món de la música. Doncs bé, ha vingut fins així, fins a l'Hotel RH Bairén en spa de la platja de Gandia, per a xerrar amb nosaltres. Braiden, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Bueno, medio año, un poquito más de medio año después, volvemos a hablar, decía yo, que ahora recordaremos esa faceta en la que te atreviste con ese desnudo reivindicativo a través de la fotografía. Pero claro, la excusa ahora para volver a hablar contigo, Braiden, es la música. Luego veremos entera lo que es toda ese cover, la pieza musical, pero una primera valoración, satisfecho, ¿y cómo surgió esta aventura musical? Sí, bueno, en primer lugar, sí, estoy satisfecho porque dentro del limitado tiempo que tuvimos para ensayar la pieza musical, creo que ha quedado bien. Fue una canción que estuvimos grabando, bueno, ensayando, quiero decir, desde principios del año pasado, pero solo pudimos ensayar 3 meses, porque luego por la pandemia cerró la escuela y tal, y este año quise decidir, digo, ya que he estado ensayándola estos meses, voy a grabarla. Hicimos unos 3 ensayos últimos y ya se grabó, pero son 3 meses más 3 ensayos sueltos que hicimos al final y al final ha quedado lo que ha podido. Yo tampoco soy cantante ni he estudiado música como tal, y simplemente fue algo que hice como prueba para poder enseñar en el mundo que estoy metido yo, que es el mundo de la interpretación y tal. Como has dicho antes, es cuantas más facetas tengas en este mundo del arte, mejor. Sí. Si puedes ser si puedes bailar o puedes cantar, pues mejor, claro, que si solo actúas, ¿no? Es ser un artista completo, en este sentido que las productoras es lo que buscan, ¿no? Un artista completo. Pero lo vamos a recordar, porque tú, Braiden, estás preparándote, estás estudiando arte dramático, pero estás fuera de España. Sí, estoy en Inglaterra, sí. Ajá. Cerca de Bristol, en el suroeste y tal. Es un grado universitario relacionado con arte dramático, dirección y tal, pero sobre todo es muy práctico, está enfocado sobre todo a interpretación. Sí. Y hemos aprovechado, porque tú ahora estás aprovechando las fiestas de Navidad de Reyes, te has venido aquí a Gandía, sí, a ver a tu familia. Sí. Intentas, ¿no? Volver a casa, sí, siempre que cuando puedes. Cuando puedo, claro, es que se echa de menos la familia, sí, el clima, el sol, la comida, ¿no? Pero yo estoy a gusto allí también, siento que estoy en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Uh-huh. Y entonces también estoy bien allí. Claro, todo eso con 19 años, sí, que hay que tener las cosas muy claras, ser valiente, decidido y decir, sí, es lo que quiero, me voy hasta donde me tenga que ir para prepararme. Y decíamos, 19 años recién cumplidos. Sí, en ¿cuánto agosto. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Yo llevo allí desde el año pasado. Yo fui allí el 31 de agosto del año pasado. Lo que pasa que también estuve 3-4 meses y me tuve que volver por Navidades porque ya cerraron, hubo el primer lockdown de Inglaterra y ya nos quedamos haciendo las clases online desde España. Y entonces ya he vuelto este año en septiembre, finales de septiembre. Ajá.
Tú has grabado, estás preparando arte, estudiando arte dramático en Inglaterra, pero todo esto de la música lo estás moviendo desde aquí, desde Sí, casa. sí, sí. Yo esto lo preparé con una chica que se llama Eva, que es de aquí de Gandía, que tiene una escuela Sí. de canto. Y luego el vídeo, lo que es la canción, se grabó en un estudio en el Real de Gandía. Ajá. La empresa se llama, Disparo audiovisual exactamente, es, Disparo ¿no? Audiovisual. El chico que se encargó del tema audiovisual, del vídeo y tal, se llama José Luis Noguera. Y el que se encargó de la parte técnica del audio y tal, se llama Sergio Peiró. Ajá. Sí, es Sergio y José Luis, que están en ese estudio de grabación Real de Gandía, Disparo Audiovisual, que tiene muy, me han dicho que tiene muy buenas referencias. Son Sí, sí, artistas sí, sí, sí. muy, pero que muy reconocidos, que están ligados a este Ah, estudio. sí, ellos han trabajado en Madrid, pero ahora pues se ha montado otro estudio aquí, pero ellos han estado toda la vida en Madrid, han grabado con artistas muy conocidos a nivel nacional, pero también a nivel internacional han grabado con gente como Lady Gaga, o sea, han grabado Ajá. con gente muy top. Yo no sé si eso te da más ánimos o te pone más nervioso. Bueno, a mí me animó Las dos porque dije, cosas. son gente profesional que saben lo que hacen Claro. y yo estoy contento con el resultado. La verdad que creo que han trabajado muy bien. Y después de esta primera, vamos a recordar, vamos a ver entera toda la grabación de este single, de este cover. Pero ¿te quedaste con ganas de más? Porque, bueno, tú has dicho que no eres cantante, pero oyendo la voz, y luego lo vamos a comprobar íntegramente, yo sí que podría decir que no soy cantante. Ni tengo oído, ni tengo voz, pero claro, oyéndote, desde mi ignorancia absoluta, yo creo que tú también serás consciente que podrías tener un futuro en el mundo de la música. Bueno, podría ser. No sé, yo cantar es algo que me ha gustado desde siempre, desde que era pequeño, pero nunca había decidido tomar clases de canto como tal y han sido lo que te he dicho, 3 meses más 4 clases sueltas y ya está. Entonces no ha habido una gran formación musical por mi parte, pero En bueno. tu ámbito familiar, ¿hay alguna referencia del mundo del arte? En el mundo del arte y de la música, sobre todo, sí, son todos músicos. Ajá. Toda mi familia toca un instrumento. Incluso Sí. tengo un tío que fue director de la Banda Real del Rey. Sí. Y entonces, el mundo de la música, cantantes no, Sí. pero sí, pues directores, músicos que tocan un instrumento, tal. Sí. Pero el tema de la voz, no. Mi abuela quería ser, pero al final no fue. No se decidió como tú, ¿no? Entonces yo supongo, Braden, que desde el ámbito la familia, apoyo absoluto, ¿no? A Sí. este nuevo camino dentro del mundo del arte, apoyo absoluto. Sí. Me han apoyado en todo y gracias a ellos, a tener una familia que me apoya, yo también puedo hacer lo que estoy haciendo, que es grabar este cover, hacer pues las sesiones fotográficas que estoy haciendo, porque también estoy trabajando como modelo, tal. Estudiar en el Reino Unido, todo eso es gracias también a un gran apoyo familiar y eso se lo debo a ellos. Tú no cierras las puertas a ningún camino de los diversos que hay en el mundo del arte. Hablamos contigo de esa fotografía de desnudo reivindicativo. Ahora hablamos de la música. ¿No te cierras las puertas a nada? No, no, yo estoy abierto a que si, no sé, me contacta alguien del tema de la música y quiere grabar algo. O sea, yo estoy abierto a probar cosas, pero sí que me Sí. gustaría enfocarme sobre todo en el mundo de la interpretación, que es lo que más me gusta, y en el mundo de lo que es pues, ser modelo y tal. Sí. Ahora también he empezado, me acabo de abrir un canal en YouTube en el que Ajá. estoy realizando sobre todo entrevistas, entrevista a un doctor en física, también a una experta en el análisis del lenguaje corporal. Ha contado cosas muy interesantes, como cómo saber si una persona está mintiendo por sus gestos, o si cómo saber si una chica está ligando contigo, o un chico, o por qué las chicas se pintan los labios de rojo. No sé, explicaciones así que pueden ser interesantes. Ahora, dentro de nada, voy a hacer una entrevista con una abogada sobre la ley integral de violencia de género, que es un tema igual un poco polémico, pero vamos a intentar tratarlo desde la máxima profesionalidad y la objetividad. Pero me gustaría hablar de todo, no tener miedo, que creo que es algo que hay gente que, sobre todo hoy en día, que se tiene mucho miedo, ¿no? a hablar porque enseguida te etiquetan en un sitio o en otro, ¿no? O te
pero me gustaría poder hablar de todo desde la objetividad. Y los invitados de este, bueno, el canal de YouTube, el nombre del canal de YouTube. Es mi nombre, Braden Flores. Braden Flores, escrito Braden Flores, es el, para que la gente lo pueda buscar por YouTube, tu canal. Y estos invitados que dices tú, tus entrevistados, son personas de aquí de España. El doctor en física es un chico estadounidense que ha estado en Florida. Él se formó allí en la Universidad de Florida y vino luego a estudiar a Valencia y tal. No son precisamente gente, no tienen por qué ser gente de española toda, sí, la que entrevisto. Pero ¿Eso lo grabas tus ratos libres de estudio? De momento es ¿De como dónde sacas el tiempo? Es como cuando tengo tiempo, pues hago alguna entrevista, o también porque a mí me parecen temas súper interesantes, que es ya más, aparte de que, por supuesto, para que la gente lo vea, pero para aprender yo también. Claro. Y esto pues sí, cuando tú dices, cuando tengo algún hueco, es como algo como hobby, que lo tengo ahí más en un plano secundario, pero sí, que me parece interesante también. Bueno, si te parece, estamos hablando de ese cover. Hemos visto una pequeña introducción al principio, al arrancar el programa. Si te parece, ahora directamente lo vemos íntegramente. Así es que anem a disfrutar de la pesa sansera de este single All of Me de John Legend, un cover de este jove de Gandia, Braden Flores. What will I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on that beautiful mind? I'm your magical mystery ride. And I'm so dizzy to know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Risking it all though it's hard.
your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Bueno, pues ahí estaba, fantástico. Decía que después de escucharte en este single, en este cover, se nos queda raro aquello que has dicho antes, yo no soy cantante, cualquiera lo diría, con esta interpretación. Decías que estabas satisfecho. ¿Por qué este tema musical? Fue simplemente un tema que a mí me gustaba. Fue una canción que vi que podía llegar bien, el tema de los agudos, que dije, creo que llego bien, que está dentro de los registros que yo puedo hacer, y también fue una canción que en el tema de los lyrics, ¿no?, de la letra y tal, sí, me sentía un poco empatizado, ¿no? Sí. me sentía identificado y empatizaba con esa letra, y creo que de esa forma pude cantarla con un poco más de sentimiento y desde la verdad, ¿no?, desde realmente pues cosas que me han pasado. O sea, te estabas más identificado con la letra. Sí. ¿Vas a seguir formándote en el mundo de la música también? El mundo de la música de momento no lo sé. Yo sobre todo me quiero enfocar en interpretación y en el tema ahora de modelo y tal. Sí. Esto era, ya digo, es como una prueba de voz para poder presentar en algún sitio si me lo piden, o para que vean que tengo como esa faceta aparte de la interpretación, pero no es que yo quiera dedicarme a ser cantante. Quiero seguir profundizando en ese camino. De momento no. ¿Cuánto tiempo te queda en Inglaterra? Me queda acabar este año y luego el año que viene para terminar el grado, que son 3 años, y luego ya no sé qué haré. ¿Qué se iba a decir? ¿A partir de ahí qué te lo has planteado? Lo he estado pensando. Creo que es algo que ya se verá, porque ahora me acabo de abrir una cuenta bancaria en el Reino Unido y gracias a eso ya puedo registrarme en páginas en las que cogen a modelos, actores para trabajar, y depende de cómo me vaya el trabajo respecto a lo que me gusta y tal, pues ya veré qué oportunidades tengo y qué opciones tengo cuando haya terminado los 2 años que me faltan de carrera. Bueno, con esto último que acabas de decir, eso significa que ya vas echando raíces en Inglaterra. Sí. Yo no sé si tu familia está contenta o dice que se nos va hacia allá. Ya, bueno, por un lado están contentos porque ven que es lo que me gusta y ven que es positivo para mí, pero por otro lado pues está la parte de que no nos vemos con tanta frecuencia y bueno, entonces es un poco más triste, pero bueno, están los aviones. Sí, claro, podemos viajar. Perfecto, pues Brendan Flores, muchas gracias, nos alegra volver a saber de ti. Nos encanta la gente, sobre todo gente joven, que lucha y persigue sus sueños para utilizarlos, entre comillas, como ejemplos, referentes de que es posible cumplir tus sueños, hay que trabajarlos, porque tú eres consciente hay que trabajarlos día a día. Es, sobre todo el mundo del arte es un mundo muy duro. Yo por eso quise también irme a Inglaterra, porque un grado universitario en Inglaterra te ofrece muchas más opciones. Lo que yo estoy estudiando en España es algo que se estudia más en escuela, sobre todo, y no acabas con un título oficial en general. Entonces, ahí tengo la oportunidad de que si no me va bien por lo que sea, puedo hacer un máster en audiovisuales y meterme a cosas con una salida asegurada, entre comillas, ¿no? Así es. Crear esa base ya más segura para seguir preparándote para ese futuro. Pues hay que seguir luchando. Muchísimas gracias, Brendan. Esperemos que este 2022 te traiga cosas muy bonitas mientras sigues preparándote. Y nada, cualquier otro reto o aventura que tengas entre manos, nos lo haces saber y nos lo cuentas. Por supuesto. Gracias a ti, Daniel. Un abrazo. Un placer, como siempre. Pues ya nosaltres, el punto y final de este test de magazine a Teresa Ford, en Sagrada Parlant, de gente de así, de la nuestra tierra, de la nuestra comarca, en este caso de Gandía, un jove
Candana Wines, Braden Flores, continua a obrir-se nous camins preparant-se, se separa de preparar-se per al món de l'art. Ja hem vist aquesta faceta musical. Tal vegada, tornem a parlar amb ell en altre front que torna a obrir. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos. Ja saben que també poden seguir-nos a través de la web, per streaming, estiguin on estiguin, a través de la web, telesafor.com. Gràcies i fins al pròxim programa.